Buenas a todos, bienvenidos a Tyson TV Noticias de Battlefront. Ya se anuncia parte del contenido que ya vengo anunciando en diversos vídeos de Battlefront para el 4 de mayo. Ha salido un comunicado oficial breve y muy poco intenso, es más, decepcionante. ¿Qué es lo que dice ese anuncio? Que de las dos primeras cosas que comunican o que se atreven a comunicar por anticipado es que como recompensa por jugar el mismo día 4 de mayo solo por conectarse al juego recibiremos 4.444 créditos. ¡Ja! Bueno, para el que no tenga créditos le sirve. Para los que tenemos siempre más de 300.000 y no sabemos qué hacer con ellos, pues más créditos para tener ahí y no hacer nada. Y lo interesante es que nos vuelven a meter otro contrato HAT del que ya se sabía, que es la granada de BAPTA, pero se siguen guardando el disruptor de iones en la manga para sacarlo más adelante, o al menos eso nos dicen. Ese es el contenido oficial que ha habido en el comunicado. Rápidamente ha salido a la palestra el community manager Matt Everett, que ha puesto un post en el foro oficial diciendo que habrá también el parche que todos esperamos, que corrige todos los errores, que llega el mismo día 3 de mayo. ¡Ojo! Lo interesante es que anuncia que aparte de ese parche vienen nuevas actualizaciones aparte del parche. El parche va a meter todos los arreglos y correcciones del juego de los errores que ya hemos hablado anteriormente y aparte algunos nerfeos y bufeos de determinados héroes. Por ejemplo, a Luke Skywalker le suben la vida, le bajan el daño a tanto Niendum a su torreta como a Greedo. Y entre otras muchas cosas. Y también puede que haya algún cambio o modificación en alguna arma, que esos son rumores y que no ha salido ni se ha especificado nada al concreto al respecto. Y los famosos eventos. Los famosos eventos que no los van a anunciar hasta el mismo día 3, el día antes del 4 de mayo. Es decir, que nos han comunicado que permanezcamos atentos a los canales oficiales que próximamente irán ampliando la noticia. Eventos que se van a tratar, ya lo sabéis todos, ya los he ido anunciando. Un evento nuevo para obtener un skin de Leia. Posiblemente se rumorea, repito, se sigue rumoreando lo de los posibles mapas gratuitos nuevos ahora en mayo o tal vez en junio antes de que salga Bespin o después de Bespin. Ya hablamos de los mapas en un vídeo anterior del nivel 70. Y aparte de ello se especula con nuevas misiones. A recordaros que va a entrar, que está llegando el modo offline, que se me olvidó comentarlo en el anterior vídeo. Modo offline para poder jugar offline a cualquier mapa multijugador con bots o jugadores controlados por la IA, que no se sabe si van a meterlo también en el parche del 3 de mayo. Si en el caso de que aparezca metido y aparezca alguna nueva misión de supervivencia o algo, nos aparecerá con un candadito cerrada y no lo podremos abrir seguramente hasta que salga más adelante, pero lo podremos ver a partir del 3 de mayo. Es decir, el próximo martes y el miércoles a disfrutar de todos los contenidos u eventos que lancen. Hasta aquí estas mini novedades de Battlefront. Como digo, tenemos que permanecer atentos y esperar a que anuncien todo el contenido y las notas del parche con todos los cambios oficiales, que como digo, hasta el mismo día 3 de mayo, si no hay suerte antes, no nos lo publican. Semana ajetreada para DICE, porque el día 6 va a explotar la bomba mundial cuando anuncien el nuevo Battlefield, del cual os informaré, por supuesto. ¡Saludos a todos!